Os voy a contar una historia. Mi cole mola un montón. Mi mamá me ha contado cosas de cuando ella también venía a este cole. Algunas han cambiado bastante. Por ejemplo, ahora hay un tren que te lleva a otras ciudades en un pispas. También el barrio está mucho más bonito. Hay más árboles, un parque y aunque sigue habiendo muchos coches, mola tener el carril bici cerca porque muchos profes y familias lo utilizan todos los días. Los profes tampoco son como los de antes. Ahora aprendemos mates de forma diferente. Muchas clases son en inglés. Están muy comprometidos con el medio ambiente. Aunque mi cole mola mogollón, hay cosas que no han cambiado tanto. Por ejemplo, dice mi madre que el patio es exactamente igual que cuando ella venía. Bueno, exactamente igual no. Ahora tenemos una cosa que antes no había, un huerto. Las señoras María Ángeles y Lola nos enseñan cuáles son las plantas que crecen en cada estación. Plantamos, regamos y cuidamos las semillas. Al final, siempre nos podemos llevar a casa lo que ha crecido. El último año ha sido muy complicado para todos. Hemos dejado de jugar juntos en el patio. Teníamos que guardar la distancia, pero queremos recuperar nuestro espacio. Y no solo eso, convertirlo en un lugar mejor. Los profes y las familias han dado un toque de color al cole. Primero pintando las vallas y luego dibujando unos murales que nos recuerdan la importancia de la lectura. El medio ambiente, la igualdad entre todas las personas, temas que trabajamos todos los días en clase. El día de la inauguración fue un día especial para nosotros. Pudimos ver el patio decorado con las manualidades que hicimos en clase. Vino hasta la televisión y todo el mundo estaba muy contento. Ah, también vinieron unos chicos que nos contaron cosas muy interesantes sobre la naturaleza. Dicen que hay unos pájaros que pasan la mayor parte del día alimentándose en el aire. Se llaman vencejos. Nos contaron que son muy importantes para las ciudades. Entre todos fabricamos unas casas para ellos. Las decoramos y las colocamos en los árboles del cole. Ah, casi se me olvida. Al final de curso participamos en una actividad muy importante. Nos dijeron que se llamaba proceso participativo. Recorrimos el patio con los monitores y pusimos tarjetas donde lo pasábamos bien jugando y les explicamos a qué jugábamos en cada sitio. Nos dieron un mapa del patio y nos dejaron dibujar qué es lo que nos gustaría que hubiera. Hay cosas que parecen difíciles, pero entre todos se pueden conseguir. Sin ir más lejos, antes de acabar el curso, convirtieron el patio en un teatro al aire libre. Lo pasamos genial. Las mamás, papás y el profesorado del cole van a trabajar para que consigamos muchas de nuestras ideas. Ojalá muchos de nuestros deseos se puedan hacer realidad.